nosotros en Grupo Multicable, este espacio que hace posible el esfuerzo de un gran equipo de compañeros, reporteros, camarógrafos y un equipo de producción, transmitiendo desde la capital del estado, desde Chilpancingo, Guerrero. Yo soy su amiga y servidora Lizeth López Curiel, encantada para que en los próximos minutos, de aquí hasta las 20 horas 8 de la noche, podamos acompañarnos en este recorrido informativo local. Ya lo sabe usted, los acontecimientos más relevantes que se han registrado durante las últimas horas, no solo aquí en la capital del estado, ni en aquellos municipios donde amablemente usted nos sigue a través de la señal de Canal 10, sino también, obviamente, en el estado de Guerrero e información nacional que es importante. Aquí, de manera muy oportuna, le di el detalle a través también de las buenísimas imágenes y oportunas imágenes de mi compañero Pablo Maldonado de este enfrentamiento entre transportistas, Cosquet y Cepín. Cosquet, que aglutina pues a muchísimas, no quisiera pecar en decirle cuántas, pero son muchas las organizaciones de transportistas que aglutinan. Y la CETIC, esta Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero, que de alguna manera también se abraza en la CETEC, que es la Coordinadora de Maestros. Hoy un magisterio disidente da esta conferencia de prensa y asegura que fue un grupo de choque el que cometiera estos actos vandálicos, los que conocemos se cometieron el día de ayer, y el reporte lo tiene muy puntual para todos nosotros, mi compañero Pablo Maldonado. En conferencia de prensa, maestros del magisterio disidente encabezados por Antonia Morales Vélez señalaron que los hechos de violencia de ayer, lunes, en Chilpancingo, fueron efectuados por un grupo de choque, argumentando que el gobierno del estado obligó a los transportistas a que cometieran vandalismos. También indicaron que los transportistas de la Costec no solo destruyeron las unidades de los trabajadores del volante de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero CETIC, sino también 5 vehículos particulares de maestros que se encuentran en plantón en el Zócalo capitalino. En otro tema, reiteraron que continuarán firmes con el bloqueo el próximo ciclo escolar en todo el estado de Guerrero y advirtieron que continuarán con sus acciones contra la reforma educativa y el examen de evaluación docente. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Así las cosas, y qué valor, ¿no? Cuando uno hace este tipo de actos vandálicos, escudados en el anonimato, se tapan el rostro siempre que van a actuar. Y me llamó la atención ayer ver también otras imágenes que estuvimos ahí capturando en lo que fue la plancha del Zócalo, donde también pues los transportistas arremetieron contra unidades, estas que llaman piratas por parte de CETIC, pero bueno, hay quienes hacen las cosas dando la cara, y que no está bien, por supuesto que no son plausibles ni reconocidos estos hechos de violencia, pero hay otros que el valor se les acaba en el momento que sacan un paliacate o una playera para cubrirse el rostro, ¿no? Como para que no los reconozcan. Bueno. Voy ahora con el siguiente reporte, que tiene que ver con las declaraciones que hace el gobernador del estado, Rogelio Ortega, y sobre todo con el tema del empate del conflicto de los transportistas a la par de esta exigencia de los trabajadores de seguridad, los policías estatales, y que a decir del gobernador Rogelio Ortega, pues tiene que ver este desmán por parte de los transportistas con la falta de policías estatales. En entrevista, el gobernador del estado, Rogelio Ortega Martínez, señaló que los hechos violentos ocurridos entre transportistas el día de ayer en la capital del estado se dieron al paro que llevan a cabo los policías estatales. Acerca de la llegada de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEC y padres de los 43 normalistas desaparecidos al Congreso tras una marcha, el mandatario estatal insistió en que este tipo de actos no los lleva a ninguna parte. Sin embargo, resaltó que los ha atendido, sea cual sea el grupo al cual pertenezcan. Ortega Martínez también mencionó en cuanto al tema de los transportistas que se ha sentado a dialogar con los líderes y estos les han señalado que requieren de más concesiones. Sin embargo, dijo que por el momento no les entregará ninguna. Para que podamos intervenir como intermediarios y para que se construyan acuerdos positivos que eviten la confrontación y la violencia. Esta es, en primer lugar, la función que nosotros realizamos. Se hizo con las dos partes.
no quisieron, se enfrentaron. La policía estatal en paro. La otra parte desplazada y movilizada hacia Tlapa, por razones obvias. Asimismo, advirtió que las urbans que trabajan de manera irregular y demás unidades piratas se les aplicará la ley y se les retirará de circulación. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. ¿Recordará usted cuántas veces hemos escuchado este tipo de advertencias? Advertencias en el sentido de que la ley se aplicará y en el tema del transporte, que es un tema escabroso, álgido, sobre todo cuando autoridades de la competencia pues también están involucradas como concesionarios, se vuelven juez y parte y el asunto se vuelve más complejo. Advertencias como la que hoy en la sede del Congreso del Estado, a la que acudió Rogelio Ortega de velar pues las letras de oro del teniente José Azueta, las hemos escuchado en otras ocasiones, ¿no? La advertencia tácita para los transportistas que de manera irregular operan, en el sentido de que se les va a castigar y se les va a retirar las unidades, pero bueno, a decir de aquellos trabajadores de volante que de manera legal operan diariamente, esto no sucede así. Hay una displicencia, hay una burla tremenda por parte de los trabajadores del volante, una burla gracias a la indiferencia de las propias autoridades. Y ahora me voy con este anuncio que la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero también hace en el sentido de apoyar a la CENTE, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El reporte también lo tiene en esta noche mi compañero Pablo Maldonado. Tras la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, el Magisterio Disidente en el Estado de Guerrero prevé acciones de apoyo a los docentes oaxaqueños. En conferencia de prensa en Chilpancingo, miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, consideraron la acción del gobierno federal como un golpe para eliminar las acciones contra la reforma educativa. Rechazamos esa actitud, repudiamos totalmente. Hoy nos informa la ciudad de Oaxaca con los compañeros de la sección 22. Repudiamos esa actitud del gobierno federal, de la Procuraduría General de la República. Nosotros exigimos que se nos respeten nuestros derechos laborales. En eso estamos y seguiremos adelante reclamando nuestros derechos porque no vamos a aceptar esa imposición. Van a regresar. En un momento hubo consulta, cuál era la opinión del magisterio a nivel estatal, a nivel nacional. Destacaron que el Magisterio de Guerrero anuncia la realización de un paro nacional a través de la conformación de un frente único de lucha que permita consolidar la etapa de desobediencia civil. En otro sentido, Ramos Reyes Guerrero aseguró que se deslinda de todas las acciones que realiza la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes de Guerrero, CETIC, porque ellos, dijo, aunque lo aseguran, nunca han pertenecido al movimiento que los profesores encabezan. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Ahí tiene, sin duda, esto que seguirá dando de qué hablar hoy el diputado local Evencio Romero Sotelo, que también integra esta Comisión Técnica de Transporte, pues hacía alusión a este conflicto en el sentido de que ahora, con esta administración, todo se había estado haciendo en lo oscurito, cuando en este mismo mandato el exgobernador o el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, pues habría anunciado en que la adjudicación de permisos a los señores trabajadores del volante pues se haría público, se haría en base a esta antigüedad, pero a lo que voy que no se darían esas concesiones al oscurito. Según el diputado local de Extracción Movimiento Ciudadano, pues ahora las cosas no se están haciendo bien en la materia. A mi juicio, muy personal, claro, no se están haciendo bien en la materia desde hace muchos años, no desde ahorita. Y es ahí el conflicto donde la gente cae en un hartazgo total y hacen justicia por su propia mano, cosa que definitivamente no es lo correcto. Sin embargo, hay un hartazgo ya por este vacío de poder en donde autoridades del Estado, en donde la Comisión Técnica del Transporte, que depende de la Secretaría General de Gobierno, totalmente caso omiso a las advertencias de los transportistas para que retiraran pues las unidades ilegales del servicio público.
Pues vamos a la pausa, es la primera de esta noche, si ustedes me lo permite, y de regreso más noticias. Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El musgo Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del musgo. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el condominio Francisco Villa, departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítanos en Francisco Villa número 17, unidad habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Alerta, detecta si tu casa se ubica en una ladera inestable. Revisa constantemente si existen grietas en muros, techos y pisos, rotura de pavimento, inclinación de árboles o hundimientos. Mantente atento a las indicaciones de Protección Civil y avisa inmediatamente en caso de observar cualquier señal de inestabilidad. Guerrero, juntas y juntos podemos. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. Aléjate de zonas que se inundan. Guarda documentos personales en bolsas de plástico y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil, lámpara de pilas y un botiquín de primeros auxilios. No intentes cruzar una corriente de agua. Si tu casa está cerca de una ladera, ten cuidado de los deslaves. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en desalojar tu casa si es necesario. En Mazda Acapulco fabricamos emociones. Con la nueva línea Mazda 2016, ven,
Conoce y disfruta de esta nueva generación de emociones. Estamos ubicados en Boulevard de las Naciones, Colonia Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. Y en la capital del estado, en el interior de Galerías Chilpancingo. Mazda, revive el... Anuncia tu servicio, producto o negocio con nosotros. Un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-474-2570, extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicap, solo la mejor televisión. Muchísimas gracias a usted que a través de la señal de Canal 10, aquí en Grupo Multicable, en los municipios de Tixla, de Martín de Cuilapan, en Quechultenango, en Mochitlán, en Tierra Colorada, parte de Acapulco y por supuesto también parte de esta ciudad capital de Chilpancingo, nos está viendo o tal vez a quienes están amablemente siguiéndonos en internet www.grupo-mediomulticable.com. Ahí estamos a sus totales órdenes. Gracias por estarnos siguiendo. Y bueno, hay más noticias que compartirle. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero, obviamente, habría hecho un pronunciamiento. Y este es en favor, claro, de la evaluación. La evaluación educativa que tiene que ver, obviamente, pues con el examen que los propios mentores, que los maestros son sometidos en aras, pues también de ser evaluados, ¿no? Y saber el camino en el que educativamente se pueden tomar las cosas. Rocío de la Cruz nos comparte la siguiente nota informativa. El secretario general de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, Hilario Ruiz Estrada, defendió la reforma educativa que afecta a los maestros y traicionó a sus agremiados, por lo cual ha desatado múltiples manifestaciones en el estado de Guerrero, argumentando que no se han violado los derechos laborales. El funcionario magisterial manifestó que la reforma educativa se aplica desde hace 2 años en el país y desde esa fecha se desconocen casos de maestros que hayan sido despedidos o que fueran afectados en sus derechos laborales. Agregó que la evaluación que actualmente aplica el gobierno federal a los miembros del magisterio es una obligación y a la vez es un derecho, de tal manera que a ningún trabajador se le va a correr. El líder magisterial omitió decir que hasta el momento no se han llevado a cabo las evaluaciones y que será en el mes de septiembre cuando comiencen las evaluaciones a los maestros, por lo que será hasta después de estos resultados donde se informará si habrá despidos o no a los profesores que no aprueben. El líder del CENTE salió a la defensa de la reforma educativa al asegurar que con esta, desde su comienzo a llevarse efecto en febrero de 2013, a ningún maestro se le han violado sus derechos laborales. Indicó que en este primer año es de evaluación, acompañada de los cursos de formación que imparte la Secretaría de Educación Pública, SEP, lo que hará que los maestros se enfrenten estos procesos mucho mejor preparados, y negó que los resultados de esta evaluación vayan a ser manipulados. Afirmó que la responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de Evaluación Educativa debe de aplicarse a las pruebas. Fue de la mano con la experiencia del sindicato de que aquellas personas que fugieran como evaluadores deben ser profesionales que de verdad conozcan el tema. Rechazó lo dicho por algunos dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, CETEC, que lo desconocerían si no adoptaba una postura de rechazo a la reforma educativa. Puntualizó que desde el momento que ellos conforman una organización política nacional, es obvio que ninguno lo va a aceptar y quienes representan una organización legalmente establecida y reconocida son respetuosos de lo que ellos piensan, pero tampoco vamos a dejar de trabajar solo por las críticas y señalamientos, mencionó. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Vamos a más noticias. Estas tienen que ver con el ámbito educativo y es que los maestros a punto de jubilarse ignoran si la Secretaría de Educación Guerrero aún mantiene este programa de estímulos
a la jubilación. Y es que de manera, bueno, con anterioridad, de manera común, era previsible que estos estímulos a la jubilación llegaran en aras de que esa misma plaza se quedara en la Secretaría de Educación Guerrero. Hoy los maestros tienen desconocimiento al respecto y mi compañero Fernando Polanco nos tiene el reporte. Al menos 4,000 profesores iniciaron este lunes en Chilpancingo sus trámites para jubilarse. Para ya retirarse. Sin embargo, la Secretaría de Educación Guerrero no tiene la capacidad financiera para liquidar al 100%. De acuerdo con la Subsecretaría de Planeación Educativa, solo 1,400 profesores podrán ser indemnizados este año. Además, este 2015 será el último que la administración estatal otorgará un estímulo superior a los 100,000 pesos por cada jubilación. Algunos maestros en trámite lo ignoran, otros piden que siga vigente. Es el último año que hay, pues es lo que no sabría pues en esto, porque ahorita sí se vinieron todos, que ya se quieren jubilar todos. ¿El último año para jubilarse con derecho a pensión? Es el último año. Ah, pues era lo que no sabía. Ah, según comentaban que iba a haber otra convocatoria en enero, en febrero, iba a haber otra convocatoria, pero no estamos. Debería de continuar, porque la verdad, me dolería que mis compañeros, pues dejamos muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Y... ¿Debe de continuar? Sí, debe de continuar. Pues yo en lo personal, pues de acuerdo a lo que di ahorita, es una cantidad, pues obviamente, digamos, que debemos dar, le podemos dar un buen uso. Un buen uso que será, pues obviamente, este recurso lo voy a utilizar para, le digo, apoyar a mis hijos que... Los maestros consultados, mientras esperaban su turno para entregar su documentación, también se pronunciaron a favor de la evaluación docente, pero exigieron que se les garanticen sus derechos laborales. Necesitamos que como maestros, lógicamente que nos actualicemos, pero también soy de los que piensan que debe el gobierno, tanto federal como estatal, respetar nuestros derechos laborales, que por muchos años hemos estado defendiendo, entonces... ¿A favor o en contra de la evaluación? Yo estoy a favor de la evaluación. ¿Que se respeten sus derechos? Respetando nuestros derechos. Gracias. Siempre hemos sido evaluados, pero ahora ya más sistemáticamente. Pero pues, hay que prepararnos, hay que actualizarnos. Los maestros se dijeron satisfechos con el servicio que brindaron a la educación de Guerrero por más de 30 años. Imágenes e información, Fernando Polanco. Voy ahora con el siguiente reporte. Se trata de mi compañera Rocío de la Cruz, que es que para el tema de la localización de Joaquín Guzmán Loera, ya se le chapó Guzmán, pues la gendarmería hace lo propio en torno de la ubicación de este personaje tan buscado, capturado y purgando una condena en México, requerido por los Estados Unidos, y lo cierto es que el pasado fin de semana logró escapar de este penal de máxima seguridad. Ahora, pues la gendarmería coloca estos pegotes en patrullas para poderlo localizar más fácilmente. El reporte lo tiene Rocío de la Cruz. Como parte del operativo de la búsqueda, localización y reaprehensión de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, elementos de la Policía Federal de División Gendarmería Nacional, destacamentados en el municipio de la zona norte, colocaron carteles con el rostro del narcotraficante en las patrullas que circulaban por las calles, avenidas y colonias y comunidades de la Cuna de la Bandera. Esto luego de cumplirse 8 días... que por segunda ocasión el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, se fugara el sábado 11 de julio por la noche del penal de máxima seguridad del altiplano ubicado en el Estado de México. De acuerdo con los elementos de la Policía Federal, manifestaron que la institución, que sus superiores, es que se mantengan alerta y estén atentos a cualquier información
o personas sospechosas que puedan tener relación con el prófugo de la justicia. En el cartel que fue colocado en ambas ventanillas de la patrulla, las autoridades federales piden a la ciudadanía comunicarse al 088 en caso de tener alguna información relacionada con Guzmán Noera, de forma anónima a los teléfonos del área de inteligencia operativa de la corporación. Los volantes también muestran una fotografía del Chapo Guzmán, por quien se ofrece una recompensa de 60 millones de pesos. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Voy a hacer una muy breve pausa, si usted así me lo permite, no me tardo en nada. De regreso todavía hay más que informarle. Está usted en el canal 10 de Grupo Multicable y esto es GM Noticias. Regreso pronto. Con nosotros, un equipo de profesionales dispuestos a trabajar para ti. Nos ajustamos a cualquier presupuesto. Teléfono 754-47-425-70, extensión 108. Sé parte de los que ya se anuncian con nosotros y eleva tus ventas. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. ¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El Musco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del musco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! ¿Te gustaría mejorar el aspecto de tu sonrisa? Centro Odontológico Integral, lo más sofisticado en atención bucodental. Tenemos la tecnología más avanzada, láser terapéutico, radiografías 100% digitales, personal certificado con especialidades en ortodoncia y ortopedia maxilar, cirugía bucal, endodoncia, periodoncia y prótesis dental. Sabemos que no todo puede ser perfecto, pero sí tu sonrisa. Centro Odontológico Integral, estética y funcionalidad que tú te mereces. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. El fenómeno conocido como mar de fondo es un sistema de olas que se propaga fuera de la zona en donde se ha producido. Debido al oleaje alto que pudiera presentarse, la Secretaría de Protección Civil te recomienda lo siguiente. Evita nadar y practicar deportes acuáticos mientras dure la alerta. Evita circular con tu vehículo por la zona afectada. Si tu negocio está sobre la zona de alerta, retira cualquier objeto que el mar pudiera arrastrar. Recuerda, lo más importante es mantenerte informado. Cualquier emergencia, repórtala al 066. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con 3 recámaras, 2 baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. En esta temporada de lluvias, ubicar a tiempo tu refugio temporal puede salvar tu vida y la de tu familia. Si tu vivienda se ubica en una zona de alto riesgo o cerca de ríos y arroyos, debes desalojarla y trasladarte a un refugio temporal. Llama al 066 para ubicar tu refugio más cercano. Guerrero, juntas y juntos podemos. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona.
porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del Dr. Heriberto Flores Carmona. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en Avenida Cuauhtémoc, número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El corredor público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. En Mazda rompemos las reglas. No fabricamos autos, fabricamos emociones. Creamos la tecnología Skyactiv que optimiza el auto en todos sus sentidos. En Mazda hacemos todo para que nunca dejes de sentir lo que otros han olvidado. Trabajamos para que tú celebres el manejo. Por eso, la nueva línea Mazda 2016 es una nueva generación de emociones. Mazda revive el... su entera disposición, solo tiene que marcarlos y claro, con mucho gusto, a través de mis compañeros reporteros y bien camarógrafos, podemos acudir a su municipio, a su comunidad, si usted así lo decide, si usted así nos invita, nos cuenta o nos comparte parte de la problemática que pueda estar viviendo o padeciendo en su comunidad. Y gracias también, gracias Martín y a quienes nos siguen en www.grupo-medioindicable.com, también en el Distrito Federal, donde nos están viendo en estos momentos, están comunicando con nosotros, interesados en saber qué sucede en su natal Guerrero. Bueno, voy ahora al reporte de mi compañero Rocío de la Cruz. Es que en la zona norte de Tepecuapulco hay alarma, obviamente angustia por la desaparición de dos menores, y se ha solicitado pues el apoyo de todos ustedes y nosotros para poder dar con su paradero. Familiares de dos menores de 14 años denunciaron la desaparición de estas ante las instancias correspondientes, quienes salieron de su domicilio desde el 14 del presente mes, ubicado en el municipio de Tepecuacuelco. Las dos menores responden a nombres de Nereida Rangel Ortiz y Jamie Rangel Castañeda, con domicilio en la comunidad de Tecoscotintla del municipio ya referido. Con relación a lo ocurrido, se informó a las autoridades. La madre de una de las menores que el pasado 14 día, alrededor de las 2 de la tarde, las mandó a comprar masa para la comida y fue la última vez que las vio. Al ver que las niñas no regresaban, se pusieron a buscarlas por todo el pueblo, con resultados negativos, pues ya nadie las había visto. Luego se dirigieron a la cabecera municipal preguntando en la central de autobuses, donde les informaron que las menores viajaron a la Ciudad de México. Eso no las dejó conforme, ya que según ellos, estas pudieron haber sido llevadas por la fuerza, ya que no tenían familiares en la citada ciudad, por lo que piden la intervención de las autoridades para que sean buscadas. Para GM Noticia, Rocío de la Cruz. Esta tarde en la sede del Congreso del Estado, que por cierto parecía bueno, por la llegada de funcionarios de la Marina, lo mismo que el jefe del Ejecutivo local, allí estuvo el gobernador Rogelio Ortega Martínez, y es que junto pues a los diputados integrantes de la 60ª legislatura se revelaron estas letras doradas del teniente José Azueta. También ahí estuvo mi compañero Pablo Maldonado, claro, pendiente de todos los detalles, y aquí le presento la información. En sesión solemne en el Congreso del Estado, el gobernador Rogelio Ortega Martínez asistió a la develación del nombre en letras doradas del teniente José Azueta Abad, en reconocimiento a su patriotismo y lealtad durante la invasión estadounidense a Veracruz el 21 de abril de 1914. En este acto, a nombre de la 60ª legislatura local, el diputado Marcos Efrén Parra Gómez
hizo un recuento de la historia del teniente José Azueta, quien nació en Acapulco el 2 de mayo de 1895 y que en todo momento demostró valor y disposición a dar la vida por México desde que ingresó a la Escuela Naval Militar el 1 de agosto de 1910. Indicó que ese compromiso y tenacidad por su país se debe reconocer y que al igual que este personaje histórico, hay muchos guerrerenses que con sacrificio han contribuido al fortalecimiento de la soberanía nacional. Ante representantes de los tres poderes y con la presencia de diputadas y diputados, Parra Gómez propuso además que la base naval de Acapulco lleve el nombre de José Azueta Abad. Por su parte, el comandante de la octava región naval, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, a nombre del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, reiteró que en la Armada de México se forman jóvenes cadetes con compromiso y valores que juran proteger la seguridad nacional y a los mexicanos. Formando jóvenes cadetes que juran una entrega absoluta al símbolo patrio que identifica y une a nuestra nación. Jóvenes cadetes que juran proteger y salvaguardar la soberanía nacional y la de los mexicanos. El patriotismo de José Azueta fue reconocido durante el levantamiento en Veracruz del general Félix Díaz el 16 de octubre de 1912, quien por orden del director de la Escuela Naval Militar, José Servín, intentó izar la bandera de la Cruz Roja en señal de neutralidad, pero el guerrerense se opuso y pidió que se subiera la de la institución para dejar claro que los cadetes estaban dispuestos a combatir por el honor de la misma. En la sesión estuvieron también el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Arismendi Campos, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Maril, y el representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, Carlos Antonio Rodríguez Munguía. Para GM Noticias, Pablo Maldonado. Y también hay más información del Congreso, justamente nos vamos allá a la sede de la 60ª legislatura, ahí donde pues los diputados locales han pedido cuentas a la Secretaría de Desarrollo Social por este padrón de adultos mayores burlados y a quienes pues se les estuvo reteniendo esta pensión para el adulto mayor. Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, encabezados por su presidenta Nivia Solís Peralta, se reunieron con el encargado de la Sede Sol Estatal, Jesús Acroy Mendoza de la Lama, y funcionarios del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, a quienes solicitaron que la transferencia del programa de pensión de adultos mayores se haga ordenada, que ningún ciudadano con derecho quede excluido y que se haga una revisión para que no exista duplicidad en el padrón. Ahí está la información y es tiempo de hacer una muy breve pausa, si usted así me lo permite, como cada 15 minutos lo hacemos, y de regreso hay más noticias. Gracias a usted en Tixla, en Mártir de Cuilapan, en Quechutenango, en Mochitlán, ¿en dónde más? En Tierra Colorada, cerca de Acapulco, en el 30, por supuesto aquí a la gente de Chilpancingo, en Mazatlán, en Palo Blanco, en Ocotito, muchísimas gracias aquí en Petaquillas también, ¿no? Que nos están viendo y escuchando, claro. Nos vamos a la pausa. Limpia patios y manténlos libres de maleza y escombros. Tapa grietas en paredes, pisos y techos. Sacude ropa de cama, prendas de vestir y zapatos antes de usarlos. Procura no caminar descalzo y ten cuidado en sitios con poca luz. En caso de ser picado, no utilices remedios caseros y acude a tu centro de salud más cercano. Guerrero, juntas y juntos podemos. ¡Pícale que te pica, brother! Desde tu casa, únete a la lucha contra el chikungunya y el dengue. El mosco Aedes es el mismo que transmite estas enfermedades. Por eso, pícale a tirar cacharros, a voltear cubetas y tapar tambos. Mantén tu patio limpio, así evitamos el criadero del mosco. Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero. ¡Pícale que te pica, brother! Condominio Francisco Villa. Ven y descubre el Condominio Francisco Villa. Departamentos cómodos y amplios. Cuentan con tres recámaras,
dos baños, sala comedor, terraza, área de servicio y cajón de estacionamiento. Visítenos en Francisco Villa número 17, Unidad Habitacional Adolfo López Mateos, en Acapulco. Condominio Francisco Villa, tu casa como siempre soñaste. ¿Sabes qué hacer antes de un sismo? Prepara tu plan familiar de protección civil y participa en los simulacros de evacuación. Identifica las zonas de seguridad. Revisa las instalaciones de luz y gas. Almacena alimentos no perecederos y agua. Guerrero, juntas y juntos podemos. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. Porque para nosotros la salud no es un juego, te ofrecemos atención pediátrica general, vigilancia del crecimiento y del tubo digestivo, estimulación temprana múltiple, vacunas especiales, atención especializada en terapia intensiva. Estamos ubicados en el Hospital Sur Corporativo, segundo piso, consultorio 20, en Chilpancingo. Consultorio médico pediátrico del doctor Heriberto Flores Carmona. ¿Sabes qué hacer después de un sismo? Revisa las condiciones de tu casa. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no existen fugas de gas. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta. Mantente informado y atiende las recomendaciones de las autoridades. En caso de emergencia, llama al 066. Guerrero, juntas y juntos podemos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. ¿Sabes qué hacer durante un sismo? Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Corta el suministro de gas y electricidad. Si estás en la calle, aléjate de postes, cables y marquesinas. Si conduces tu automóvil, estaciónate retirado de edificios. Guerrero, juntas y juntos podemos. ¿Quieres darle forma a tu negocio? ¿Fácil, rápido y sencillo? La Correduría Pública número 6 está para ayudar. Estamos en la Avenida Cuauhtémoc número 146, Plaza Cuauhtémoc, local 104, Colonia Fraccionamiento Hornos en Acapulco. El Corredor Público número 6, licenciado Fidel Serrato Valdés, te orientará para definir el esquema legal y fiscal más favorable para ti y tu negocio. La participación activa de la población es fundamental para reducir los riesgos del contagio de dengue y chikungunya. Evita criaderos en el agua. Lava periódicamente cubetas, piletas, tinacos, cisternas y floreros. Tapa los depósitos de agua y tira los cacharros que no utilices. Cubre cubetas y recipientes donde almacenes agua. De ser posible, coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Utiliza el repelente adecuado. Recuerda, prevenir es importante. 4 de las 20 playas certificadas de México están en Guerrero. La playa Revolcadero obtuvo por primera vez la certificación Blue Flag, mientras que las playas El Palmar y El Palmar 2 en Ixtapas y Guatanejo y la playa Icacos en Acapulco ratificaron la certificación del jurado de la Organización Internacional Blue Flag en calidad del agua, servicios y manejo ambiental. Con un esfuerzo común, en Guerrero disfrutamos de las mejores playas del mundo. Guerrero, juntas y juntos podemos. Más de Acapulco. Estamos ubicados en el Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués. Te trae la nueva línea Mazda 2016. En esta ocasión te presentamos el nuevo Mazda 3 2016, que cuenta con un motor 2.5 litros con la tecnología SkyActiv, con una transmisión automática de 6 velocidades con modo manual. Cuenta con sistema de audio Bose, sistema de navegación, pantalla touchscreen de 5.8 pulgadas, control central de mando, Bluetooth, sistema de entrada y encendido sin llave, botón de encendido automático, quemacocos, rines de 19 pulgadas, computadora de viaje y aire acondicionado con control automático de temperatura. Para tu seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frontal, frontal lateral y lateral tipo cortina.
control dinámico de estabilidad y sistema de control de tracción. Estándar en todos los modelos. Con Mazda revive el Samsung. Información también aquí generada desde la capital del estado, en Chilpancingo, donde el alcalde Mario Moreno Arcos pues puso en marcha este espacio. Es un pequeño parque recreativo, deportivo a la vez, para vecinos de Chilpancingo. Claro, y bueno, sobre todo con estas oportunidades que se merecen nuestros niños, nuestros jóvenes, hoy tan necesarios estos espacios, estas oportunidades de esparcimiento, pero sobre todo también de hacer deporte. El presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, inauguró este fin de semana el parque temático de patinaje skate en la colonia Unidos por Guerrero, junto al conocido fraccionamiento Meléndez, por lo que desde el domingo pasado ya está abierto al público. Con pasos firmes para alcanzar los propósitos de construir una sociedad más solidaria, fuerte y humana, el alcalde Mario Moreno Arcos llevó a cabo la inauguración del parque ante cientos de vecinos y jóvenes de varias colonias que se congregaron para compartir este evento. Esta importante obra forma parte de la estrategia del gobierno municipal denominada para alejar a los jóvenes de los vicios y adicciones, para que en este lugar se entregaran haciendo deporte con sus patinetas. Durante la inauguración de este parque de patinaje, el alcalde señaló que la obra beneficiará a más de 1.200 ciudadanos que habitan en esa colonia, además de los cientos de jóvenes que tarde a tarde se dan cita para realizar sus acrobacias. Asimismo, manifestó su reconocimiento a todos aquellos que participaron para que este parque fuera una realidad en beneficio de los jóvenes y familias. Cabe hacer mención que este parque temático de patinaje skate era un compromiso que hace tiempo adquirió con jóvenes que practican este deporte. Al respecto de la obra, el alcalde Mario Moreno Arcos explicó que se trata de una obra de 773 metros cuadrados de área verde y rampas para patinaje, en donde los jóvenes que practicarán el denominado skate podrán desde ahora utilizar ese espacio de uso común, creado con las especificaciones adecuadas. El parque temático es el primer construido en el estado de Guerrero en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Para GM Noticias, Rocío de la Cruz. Ahí está la información. Se trata del reporte de mi compañera Rocío de la Cruz. Y bien, ahora déjeme informarlo sobre esto que tiene que ver con la seguridad. Hay que viajar por cualquier medio de transporte. A lo largo de esta semana he estado dando algunas recomendaciones, tanto en casa como en las carreteras, si usted va a abordar su vehículo, en algunos tips que la Secretaría de Seguridad y Protección Civil pues, nos hace llegar, ¿no? Sin embargo, también ahora es muy importante que vea el siguiente reportaje, que tiene que ver con algunas medidas, sobre todo para aquellos que pues, acostumbramos a viajar en esta época vacacional. Tip de seguridad para viajar seguro por cualquier medio de transporte. Viajar durante las vacaciones no es nada sencillo si no tenemos las medidas de seguridad al emprender nuestro viaje o a nuestro destino que previamente elegimos. Y para lograrlo, toma en cuenta estas recomendaciones. Mantén separado tu pasaje del resto del dinero que llevas. Evita llevar importantes sumas de dinero. No te duermas en el transporte público. Si alguien te molesta, alza la voz para que los demás pasajeros se den cuenta. Al solicitar servicio de taxi, como precaución, observa las características del vehículo, número de placa y nombre del chofer. No reveles datos personales cuando entables una conversación con un conductor de taxi. Al abordar el taxi, si conoces el recorrido y notas alguna desviación, es preferible pedir la bajada. Si te encuentras solo y vas a abordar el transporte público, hazlo en áreas iluminadas y cerca de otras personas. No olvides que al abordar cualquier transporte,
debes fijarte que la luz interna esté encendida. Recuerda que cuentas con el número 066 por si tienes alguna emergencia. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Bueno, han concluido los estudios, el plan de estudios al menos de este ciclo escolar de manera oficial el pasado 14 de julio, ya le di cuenta, la Secretaría de Educación Pública pues daba por concluido este ciclo escolar 2014-2015. Lo mismo ha hecho en la presente semana la Universidad Autónoma de Guerrero, que todavía estos días pues habría estado en actividad por el tema de las clausuras, sobre todo, ¿no? La terminación de cursos, entrega de documentos. Bien, ahora desde la Alma Mater, desde la UAGRO, se nos hacen algunas recomendaciones para estas vacaciones, obviamente deseando a sus alumnos que tengan sensacionales vacaciones de ciclo escolar. Después de horas y horas de una larga jornada de estudios dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero, finalmente las vacaciones llegaron. Eso, llegaron los de respiro. Y como todos merecemos descansar y tiempo para relajarnos, no precisamente dormir, no. Sino, bye estrés, bye tareas, bye horarios. Y ahora sí, a disfrutar las vacaciones. Pero si tú no tienes ni idea de qué hacer con tanto tiempo libre, primer consejo, no le digas a mamá porque te va a saludar el señor Escoba y el señor Trapo. ¡Auch! Por eso, te damos los siguientes tips para que disfrutes así al máximo tus vacaciones. Uno, es la ocasión perfecta para empezar una afición. Encuentra algo realmente divertido e involúcrate. Aprende a tocar algún instrumento, intégrate a una banda, aprende a cocinar. Lee libros o cualquier hobby que sea de tu interés, aviéntate. 2. ¿Estás cansado de la lonjita y no quieres ir a la playa? ¡Qué mal! Hay remedio, no te preocupes. Y no precisamente es la receta de la abuela, no. Con todo este tiempo libre, haz deporte. Ahora sí tienes la oportunidad de practicar fútbol o voleibol que tal vez por falta de tiempo no lo hacías. Ve a nadar, a correr, a patinar y lúcete este regreso a clases con el cuerpazo. 3. No seas una persona ordinaria y disfruta el placer de la lectura estas vacaciones. Es el momento perfecto para leer ese libro que nos ha llamado la atención durante todo el año. Además de los cómics, claro. Ahora sí tienes la oportunidad de sentarte y empezar a imaginar mil cosas a leer en la playa o en tu sofá. 4. Recupera el tiempo perdido y pasa más tiempo con los tuyos. La rutina, las obligaciones y los horarios quitan tiempo y la familia es la principal afectada. Aprovecha y planea un día de campo o playa con la familia. Obviamente, desconéctate un rato del celular. Créeme, me lo vas a agradecer. 5. Llama a tus amigos. Sé divertido, hagan bromas juntos. Ríanse un rato y haz que ese momento sea inolvidable. ¡Ay, ay, ay! Salgan a pasear. Es una buena idea ser turista de tu propio municipio. Créeme, te darás cuenta de cuánta belleza tiene en lugares que ni siquiera sabías que existían. 6. Duerme bien, come bien y date una escapada cuando puedas. No necesitas mucho dinero para viajar, solo es cuestión de actitud e imaginación. 7. Finalmente no esperes a que acaben las vacaciones y haz algo satisfactorio. Limpiar tu cuarto, por ejemplo. Deshazte de cualquier cosa que no necesites y ordena papeles que tal vez por falta de tiempo no lo hiciste. Eso te hace sentir productivo y te será útil para cuando regreses a la uni. Posdata. Escucha música, créeme, funciona mejor. Les deseamos unas súper increíbles y divertidas vacaciones sus amigos de Cuadro TV. Somos una universidad de calidad y de inclusión social. Somos orgullosamente Cuadro. Bueno, de esta manera es como la UAGRO desea felices vacaciones. Yo a usted le deseo un excelente martes. Le deseo que esta, que es la primera semana de asueto,
para algunos trabajadores burócratas, para algunos trabajadores de la universidad y en algunas otras instituciones, ¿no? Donde se fueron de días de descanso, 2 semanas, pues ojalá la esté pasando sensacional. Gracias a nuestros amigos de Tixla, que todos los días nos siguen muy puntualmente y con muchísimo cariño los saludamos. A nombre de todo este gran equipo, los de Chilpancingo, desde Tixla y todos esos puntos donde nos sigue a través de la señal de Canal 10, le digo gracias, le digo buenas noches, le mando un besito. Soy Lisette López Curiel, hasta mañana.